Hola, buenas noches. Mi nombre es Brenda Mejorada y les voy a poner el tema de salud digestiva. Les voy a exponer el tema de salud digestiva como parte del máster en el uso de aceites esenciales. Quisiera saber si me estoy escuchando, si me están escuchando. Sí, te escuchas muy bien. Ah, gracias, gracias. No puedo quitar una pantalla del medio y no salir. Gracias. Bueno, pues yo le voy a hablar de la salud digestiva. La digestión somos lo que comemos, lo que digerimos y también lo que eliminamos. Les empezaré a hablar sobre la alimentación. En el momento que decidimos qué es lo que vamos a comer, ahí es donde empieza nuestra digestión. Debemos cuestionarnos. ¿Qué es lo que estamos eligiendo para alimentarnos? ¿Comida sana y natural o comida chatarra? ¿Procesada quizá? ¿Observan ustedes, por ejemplo, las etiquetas de lo que contienen los alimentos, por ejemplo, procesados? ¿Sabían que el glutamato monosódico altera la hormona que nos indica cuando estamos satisfechos? ¿Qué es lo que forma parte de nuestra dieta diaria? ¿Consumimos suficiente fruta y verdura? ¿Qué tanto nos hidratamos? ¿Mis comidas son balanceadas, variadas? ¿Incluyo alimentos de todos los grupos alimenticios? Ahora, hay otro punto que quisiera recalcar y platicar aquí. ¿Cómo es que como? ¿Me siento a la mesa en familia? ¿Mastico muy bien cada bocado varias veces? ¿O me atraganto? Aquí me gustaría platicarles de una práctica que existe, que es el mindfulness eating. El mindfulness es la práctica de estar presentes, lo que es la conciencia plena. El mindfulness eating es la práctica de estar presentes mientras comemos. Empezar desde observar nuestros alimentos, sus colores, sus olores y, por supuesto, su sabor. Disfrutar de cada bocado hace para empezar, que nuestra digestión sea mejor. Por otra parte, también quisiera platicarles no solamente del alimento físico, también hay alimento mental y el espiritual, el cual siempre se verá reflejado en la manera como trabaja nuestro aparato digestivo. ¿De qué alimentamos nuestra mente, nuestro espíritu? ¿De problemas, de chismes, de quejas? O de quizá una lectura de un libro que eleve nuestra conciencia, que nos dé paz, tranquilidad. ¿Cómo es nuestra relación con nuestra familia? ¿Cómo nos sentamos a la mesa? ¿De qué platicamos? ¿Cuáles son nuestros temas, nuestros intereses? A la hora de comer, además del alimento que elegimos, ¿cuáles son las circunstancias en las que hacemos eso? ¿Prendemos tele y en lugar de comer estamos interesados en la tele o viendo noticias quizás con puras cosas terribles? ¿Comemos parados, con prisa o peor aún, nos saltamos las comidas? Todo esto tiene que ver con nuestra salud digestiva. ¿Cuál es nuestro ritual a la hora de comer? Por ejemplo, aquí es donde quisiera hablarles de nuestros aceites esenciales. ¿Sabías que difundir un aceite durante la comida mejora tu digestión? Uno de los aceites que nos puede ayudar en eso es el jengibre a la hora de comer. Otro aceite que nos puede ayudar incluso con la digestión y además con la salud emocional es la naranja. Entonces, ¿qué diferente es comer en calma y difundir un aceite a hacerlo con prisa, ¿no? De eso depende mucho la parte de cómo se hace la digestión. Los aceites esenciales son fitofármacos, es decir, que su principal activo pues viene de las plantas. Les quiero mencionar algunos aceites que nos ayudan con esto, así como el jengibre y la naranja que les comentaba. También está la lavanda, está la menta, el hinojo, orégano, tomillo, laurel, canela, clavo, el cardamomo, la mejorana, la palma rosa, pimienta, romero, mirra, bergamota y albahaca. Estos son muy buenos aceites
digestivo. Se pueden utilizar solos, pero también se pueden utilizar en sinergia. Lo que yo puedo recomendarles a ustedes es que busquen un aromaterapeuta clínico certificado que pueda elaborarles una sinergia para el caso que tengan cada uno, ya que las afecciones del estómago pues son muchas y muy variadas. Otra cosa que pudieran utilizar es otra opción son las mieles. Hay mieles con aceites esenciales de muchos tipos para respiración, para relajar. En este caso, como lo que estamos hablando es la digestión, pues hay también, por ejemplo, una miel digestiva. Es miel de abeja con gotas de aceites, por ejemplo, de lavanda, naranja, hinojo, cardamomo y jengibre. Esa es una muy buena combinación para una miel digestiva. Las cantidades, pues nuevamente, como les repito, una persona especializada se las puede elaborar para que la tomen adecuadamente. Bueno, ya pasando después de lo de la de hablar de lo que elegimos como alimento, pues pasamos a lo que es la digestión, ¿no? Cuando escucho la palabra digestión, pienso en cómo digerimos toda nuestra realidad, nuestro diario vivir. Este es un buen momento de apoyarnos con los aceites esenciales. Como les explicaba, sean solos o en sinergia. Además de que los aceites esenciales nos ayudan a digerir con nuestro sistema digestivo como tal, de la parte física, también nos ayudan a digerir las emociones. Muchas veces el alimento no lo digerimos bien porque emocionalmente no estamos de la manera más óptima. La buena digestión depende de una microbiota sana. La microbiota también nos protege de organismos, de agentes patógenos. La microbiota fabrica vitaminas, ayuda a producir serotonina. La serotonina nos ayuda a controlar nuestro estado de ánimo. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que una depresión puede provenir de una microbiota comprometida? ¿Y cuántas veces podemos decir, estoy triste, estoy deprimido? ¿Por qué? Pues realmente no tengo problemas, realmente no tengo una causa aparente, pero pues yo estoy muy deprimido. Puede ser parte de una microbiota comprometida. La microbiota también es parte de nuestro, es parte del sistema inmune y combate la invasión de microbios y patógenos que ingresan a nuestro organismo diariamente. La microbiota, por ejemplo, ¿sabían ustedes que se puede transformar y se puede comprometer hasta por un uso de pasta dental o jabones con tóxicos, sobre todo en el caso de la pasta dental con triclosan? Con nuestros aceites esenciales, por ejemplo, podemos realizar pastas dentales con bicarbonato y aceite esencial de menta. Es una buena opción y no comprometemos nuestra microbiota en ese sentido. Lo mismo el jabón que utilizamos para las manos y no nada más eso, sino todos los productos que aplicamos en nuestra piel puede afectar nuestra microbiota y por lo tanto nuestra digestión. Por eso es importante buscar productos libres de tóxicos y en el caso de nuestros aceites esenciales, se puede elaborar cosmética con ellos, desde champús, tu crema corporal, tu crema facial y bueno, todo lo que ponemos en nuestra piel. Es importante esa parte de revisar también los tóxicos que consumimos de esa manera. Ahora quiero hablarles, pues sobre la eliminación, preguntarnos y cuestionarnos qué tanto, si tengo estreñimiento, si mis vacaciones son adecuadas, en el tiempo adecuado, tiempo y forma. Tener un colon limpio es indispensable para una buena salud digestiva. Aquí, por ejemplo, muchas veces cuando hay un dolor de cabeza, esta puede ser provocado por un colon sucio. Inhalar, por ejemplo, mejorana y lavanda ayuda muchísimo con esa afección, pero pues no es lo único, ¿no? Me duele la cabeza, pues sé que es por el colon y pues pongo los aceites. Claro que es un apoyo, pero lo más importante es hacer una limpieza de colon. Hay varias técnicas para que pueden apoyarse y también hacer un detox.
Tomar algunos tés de hierbas y hay algunas opciones que se pueden buscar para tener y mantener un colon limpio. Y por otra parte, hablando ya de la eliminación, emocionalmente, también los aceites esenciales nos ayudan a dar salida a esas emociones que experimentamos día a día. La tristeza, frustración, enojos, los aceites esenciales son un muy buen apoyo para que nuestras emociones no se queden acumuladas en nuestro cuerpo, podamos fluir adecuadamente. El cuidado personal únicamente viene de nuestro amor propio y solo nosotros tenemos la obligación de cuidarnos y amarnos cada día. Les quiero exponer mi caso personal, como yo me apoyé con los aceites esenciales, haciendo específicamente tres sinergias. Mi problema sobre todo es que mi estómago, pues tiende a distendirse. Y yo elaboré dos mezclas, una para masaje de abdomen de día y otra para la noche. La mezcla para masaje de día contiene mejorana, palma rosa, pimienta, romero, naranja y albahaca. La hago después de la comida. Un ligero masaje durante el día, después del desayuno y después de la cena. Además, antes de cada comida, hice una mezclita para inhalar de jengibre, cardamomo y tomillo. Para la mezcla del masaje de noche, puse los aceites de lavanda, mirra, cardamomo, mejorana y palma rosa. Teniendo la verdad, muy buen resultado, sentirme mucho mejor en mi digestión, mejorar bastante. Lo hice por 3 meses, ahorita lo tengo suspendido, pero la verdad es que sí sentí mucha mejoría. Y este pues es el caso práctico que quiero presentar, que personalmente me siento mucho mejor. Y bueno, pues eso sería toda mi participación y quiero preguntar si tienen alguna duda. Gracias. Más que pregunta, tengo un comentario en relación a lo que mencionaste de cómo comemos el día de hoy y Sí. sobre todo acá en donde vivo yo, como la vida va Sí. bien rápida y andamos corriendo, no comemos, no nos sentamos. Sí, así es. Ay, no quiero usar la palabra, pero tragamos y eso nos tiene enfermos todo el tiempo. Muy Por buena supuesto, tu presentación. es que eso Sí. nos tiene de verdad que enfermo la manera como comemos, que no nos tomamos el tiempo de ni siquiera ver lo que nos estamos llevando a la boca, ¿no? Y bueno, aquí volviendo a lo de los aceites esenciales, muy, muy buena, de verdad, la recomendación de ponerte tu aceite esencial y sentarte a la mesa y hacer el mindfulness eating. Así es, muy buena presentación, te mando un abrazo, Gracias, Mario. felicidades. Gracias, Mario. ¿Alguien más tiene una pregunta, comentario? Buenas tardes, gracias, gracias por tu Hola, te presentación. escucho muy lejos y Ah, tengo todo mi claro. volumen. A ver, ¿me escuchas mejor? Ya, súper, sí. Ah, gracias, gracias. Te decía gracias por tu presentación. Felicidades, Gracias, me Juliana. gustó esto de hacer mindful, estar pensando lo que estamos haciendo y Ay, disfrutar sí. lo que estamos disfrutando, poner Así es. atención en ese sentido. Pero tengo una pregunta acerca de la sinergia. ¿Podrías repetir, por favor, las sinergias que usas para aplicarse en la mañana? Porque yo sufro de indigestión. Sí, la sinergia que aplico de día es mejorana, le pongo 4 gotitas, palma rosa 2 gotitas, pimienta 3 gotas, romero 2 gotas, naranja 5 gotas y albahaca 4 gotas. En aceite de pepita de uva.
en 20 mililitros. De verdad no sabes qué maravilla es eso. Bueno, el día que no me la pongo, ya no soy yo. Bueno, ahorita ya la vi porque se usa 3 meses y hay que descansar. Me perdí en la primera. Empecé con palma rosa, pimienta, Mejorana. romero, La mejorana. primera es Mejorana 4 gotas. Sí. Gracias. Ok, y esto lo Gracias. aplicas, me imagino, con sentido a las manecillas del Las reloj. manecillas del reloj, así es, sí. Ok. Muy bien. Muchas Gracias, gracias. Gracias por Ana. tu presentación. Bye. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, duda, comentario? Nobody. Creo que no, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias.